pasar un rato juntos, yo voy a contar algunos cuentos, a decir alguna poesía y a cantar alguna canción. Pero antes quiero advertirles que todo lo que van a ver ustedes aquí esta noche me ha sido inspirado por dos musas que yo tengo. Pienso que realmente irreprochables para todo el mundo, se las voy a presentar. Ellas son Ceres Ave y mi abuelita. Ceres Ave, como todo el mundo sabe, se pasó mil noches y una noche en este extraño y bello oficio de contar cuentos, cantar canciones, decirle poesías al sultán. ¿Se acuerdan de aquel sultán? Tan pesado que todos los días le quería cortar la cabeza. Ese. Tuvo tres hijos con el sultán también en esas noches. Tres hijos. De ahí que mi abuela dijera siempre de ella, esa no solamente cuentos contó. Y de alguna manera la cabeza la perdió. Pero mi abuela le tenía mucha envidia a Ceres, ¿sabes? Porque ella hacía lo mismo, pero en casa. Para nosotros no trascendió nunca, no le editaron nunca nada, quedó un poco resentida. Pero valía la pena que yo la tomara como musa también, porque era una señora muy particular, española, ¿se habrán dado cuenta de esto? Era este estilo de español, yo no sé si ustedes han tratado que hable uno de lo que hable, pregunte uno lo que pregunte, ellos tienen siempre la respuesta exacta. Mi abuela tenía respuestas estilo oráculo de Delfos. No por lo griegas, sino por lo confusas. Uno le preguntaba algo, ella te respondía o con un refrán, o con un fragmento del Quijote, o con un... Había una vez en mi pueblo, porque todo había pasado en el pueblo de mi abuela. Habían tenido una suerte en ese pueblo. Desde que el Pithecanthropus se puso erectus hasta nuestros días, todo había pasado en el pueblo de mi abuela y mi abuela lo había visto personalmente. Cuentera por naturaleza ella. Para darles una idea más exacta, una vez mi hermana estaba preparando un examen de química y le preguntó a mi abuela, abuela, ¿el cloruro de potasio es venenoso? ¡Venenoso, venenoso, venenoso! ¡Hija, si se abusa! Paso a explicarles por qué le puse este título al espectáculo. Me ha salido un poco largo, lo han cortado lo que había en el programa. En realidad el título es Sobre el amor y otros cuentos sobre el amor. Yo podría decirles que lo puse porque en la vida todo comienza y termina con el amor y en el medio suele haber cuentos. Pero no sería verdad, esto lo puse después. Se me ocurrió después. Este título, cuando lo puse porque es capicúa, nada más. Obtenido este título capicúa, que a mí me tranquilizaba una barbaridad, me puse a buscar el tema del espectáculo. El tema no tiene por qué ser el del título, ¿eh? No en el espectáculo moderno, no. Antes, ibas al teatro a ver las tres hermanas, había tres hermanas. Ibas a ver una heredera. Ya no, no, no. El otro día he ido a ver un estreno, una película que se llamaba Juego de Pasiones Infernales. Estábamos en la cola con una ansiedad. Era un arreo de vacas, me cansas a los hermanos. Yo me puse a buscar el tema y de pronto descubrí que el tema este que había puesto yo en el título, el amor como tema, era tan conveniente para mí. Porque diga uno las estupideces que diga sobre el amor, el que te escucha tiene que responder siempre. ¿No? Sí. Te habrá pasado mil veces que te digan, pero mirá, mirá hasta dónde llegó por el amor. Mirá a dónde cayó por amor.
se mató por amor. Vive gracias al amor. Siempre tenemos que decir que sí, es un tema sensacional, no te discute nadie. Obtenido el tema, me puse a estudiarlo, más allá de las experiencias personales, y descubrí que es uno de los sentimientos más desprolijos que tenemos los seres humanos. En nombre del amor, hemos hecho lo mejor y lo peor sobre el planeta. Así que yo hice algo muy poco científico. He dividido el tema en dos grandes grupos. Los amores con prestigio y los amores sin prestigio. Los voy a ir trayendo desordenadamente, como vienen en la vida más o menos, pero para comenzar bien, elegí el amor que tiene más prestigio entre nosotros. Es el amor de los hombres hacia las mujeres y de las mujeres hacia los hombres. No me pregunten por qué, es prestigioso todavía. Elegí entonces un autor, que era un hombre que sabía mucho de amor y de pasión. Era un fraile. Era en la época en que los frailes practicaban. No solo practicaban, luego escribían prolijamente todo lo que habían practicado. Lope de Vega, fraile pícaro, que escribió mucho sobre el amor. Pero miren si este hombre conocería sobre el tema, que se atrevió a escribir un soneto definiendo al amor. Desvallarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir la cara al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho. Amar el daño. Creer que el cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Les voy a contar la espantosa historia del pobre don Baltasar. Don Baltasar era un hombre bastante viejo, él, bastante gordo, era el amante de la Inés. ¡La Inés! ¡Mala mujer esta Inés! Engañaba al pobre don Baltasar. No era lo peor que le hacía. Le cobraba el poco amor que le daba. Bueno, para no entrar en detalles escabrosos, mala vida que le daba la Inés al Baltasar. Y callados se quedaron, ¿eh? Qué mal suena esto que estoy contando. A chimento suena, ¿no? Suena, lo arreglo, lo transformo en biografía. Mi abuela decía, las biografías son chimentos dichos de otra manera. Pues todo esto le sucedió a don Baltasar del Alcázar, poeta español del 1530. Miren lo bien que suena este chimento ahora. Pues el pobre don Baltasar, un día desesperado con esto de la Inés, consigue otros amores. Y como era un gran poeta, nos lo cuenta diciendo: tres cosas me tienen preso de amores el corazón. La bella Inés y jamón y berenjenas con queso. Una Inés amantes es quien tuvo en mí tal poder que me hizo aborrecer todo lo que no era Inés. Trajo ni un año sin seso, hasta que en una ocasión me dio a merendar jamón y berenjenas con queso. ¡Oh! Fue de Inés la primer palma. Pero ya juzgarse a mal entre todos ellos cuál tiene más parte mi alma. En gusto, medida y peso no les hay distinción. Ya quiero Inés, ya jamón, ya berenjenas con queso. No, y alega Inés su beldad, el jamón, que es de Aracena, el queso y la berenjena, su andaluza antigüedad. Y
Y está tan en fil el peso que mirado sin pasión todo es uno, Inés, jamón y berenjenas con queso. Y servirá este nuevo trato de estos, mis nuevos amores, para que Inés, sus favores, me los cobre más baratos. Pues tendrá por contrapeso, si ella no entrara en razón, una lonja de jamón y berenjenas con queso. Les voy a contar, para seguir con las historias de amor de las malas mujeres, si es que las hay. Magdalena, mala mujer Magdalena. ¿La recuerdan a Magdalena? Sí, pero no tan antigua en la historia, más aquí. En el 1200, Magdalena, la amante de Don Mendo. Magdalena, ¿la recuerdan? ¿No te acuerdas? Nada. Te lo cuento breve. El que se acuerda sale, toma un café, vuelve. Magdalena es la amante de Don Mendo, pero ella es una muchacha ambiciosa, al estilo trepadora. Consigue un candidato para casarse, que está en mejor situación económica que Don Mendo, y para deshacerse de este pobre hombre, ¿qué se le ocurre a la chica? Un día que está con él en el cuarto, pega un grito, entra la guardia, ¡me estaba robando!, dice, y lo manda a emparedar, que se estilaba mucho esto en la época. Era cómodo, pintaban, ponían un cuadro y... Don Mendo, por suerte, tenía un amigo de esos amigos que están dispuestos a todo por uno. Este amigo se disfraza de monje a la noche, entra a la celda con peligro de su propia vida, desempareda a Don Mendo ladrillo por ladrillo, lo saca de allí. Don Mendo huye. Y para no ser reconocido nunca, se deja la barbita, que esto disimula mucho. Y se hace juglar, esto también disimula mucho. Y anda por esos mundos de Dios tocando la mandolina, cuando pasado ya el tiempo, han pasado varios años. Magdalena a esta altura ya es la amante del rey. ¡Miren la carrera que ha hecho esta muchacha! Por esas cosas del destino, el destino es inexplicable. Un día que Magdalena pasea sola por un bosquecillo, se topa con el juglar y se enamora perdidamente de él. No lo reconoce como Don Mendo. Yo ya había dicho que él se había dejado la barbita. Él sí la reconoce a ella, que no se había dejado la barbita. Susto espantoso que se lleva ese pobre señor. Magdalena, que es más coqueta que las clásicas gallinas, se le declara, ella a él. ¡Qué poca vergüenza! Yo voy a hacer esta escena obscena. Ya mismo. El elenco es escaso, ¿se han dado cuenta? Voy a tener que hacer de Magdalena y de Don Mendo también. Para lo cual voy a recurrir a lo que nosotros, la gente de teatro, solemos llamar la maravillosa imaginación del público. ¿Ustedes saben qué es la maravillosa imaginación del público? Sí. Cuando ustedes tienen que trabajar como locos para imaginar lo que aquí no está. Esta noche van a tener que trabajar, van a tener que imaginar. Yo soy Magdalena y soy Don Mendo también. Los voy a ayudar, no los voy a dejar así, los voy a ayudar. Atiendan. No me digan luego que se perdieron, atiendan. Cuando soy Magdalena, saco este abanico. Cuando soy Don Mendo, no. Yo no sé si ustedes aprecian la escenografía en todo lo que vale, pero Dios, si es un bosquecillo, pleno de arbolillo, juntillo, una fuentecilla, sonido lejano, de pajarillo,
se levanta el telón lentamente. Magdalena, ya vengo. Trovador soñador, un favor. ¿Es a mí? Sí, señor. Al pasar por aquí, a la luz del albor, he perdido una flor. ¿Una flor de rubí? Aún mejor, trovador, un clavel carmesí. ¿No lo vio? No, no lo vi. ¡Qué dolor! No hay desdicha mayor para mí, que la flor que perdí era signo de amor. Búsquela, y si al cabo la ve, pues démela. Buscaré, mas no sé si sabré cuál será. ¡Lo sabrá! Porque al ver la color de la flor pensará, ¿seré yo el clavel carmesí que la dama perdió? ¿Yo decís? ¿Lo que oís? Que en aquel este vergel cuando hay dos, no hay joyel ni clavel como vos. Quedad, señora, con Dios. Porque desdichas molesto, os importuno y agravo. No, señora, no es aquesto. Es que, cual flor soy modesto, y me estáis subiendo el pavo. Es que tan mal expresé, me doncel, que no comprendióme, no miróme, no escuchóme. Tan poco afable mostréme, que apenas vióme, ya odióme. Escúchela y contemplela. Vila, señora, y oíla. Pero cuanto más miréla y cuanto más escuchéla, menos, señora, entendíla. ¿Pero quién sois que venís a mí, a un errante trovador, y me comparáis así con un clavel carmesí que es signo de vuestro amor? ¡Trovador, a quien adoro! Soy la duquesa de Toro, la más rica de Alcover. Tengo en mi casa un tesoro. ¿Para amarme queréis oro? ¿Para qué lo he de tener si el oro no da el placer? ¡Pero no me baja, Grey! Yo soy la amante del rey, la que reina por amor. Mi capricho es siempre ley. ¿Quieres ser duque o virrey? Honor que otorga el favor. ¿Para qué, si no es honor? ¡Trovador! Yo soy hermosa. Mi piel es pálida rosa que goce y perfume da. ¡Soy volcánica! Y mi moza, tómame y hazme dichosa. ¿Quién habla de goces ya, si el goce la muerte da? ¡Hombre de hielo que así responde a mi frenesí! ¿Dónde tu acento escuché? ¿En dónde tus ojos vi? ¿Dónde la tu voz oí? Pues no sé, señora, no sé, ni lo vi, ni lo sabré. ¿Algún fantasma está viendo vuestro cerebro exaltado? ¿Qué estoy yo diciendo? ¡Don Mendo está emparedado! ¡Telón! Thank you.
Nos vamos ahora por otro camino del amor. Es la historia de la tarara y de su copla. Tiene la tarara un vestido verde con cuatro volantes y unos cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. La loca del pueblo, eso era la tarara. Allá iba por las calles, los chiquillos detrás de ella, cantando de su copla. Dice la tarara que no quiere el novio y debajo la cama tiene un San Antonio. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que le visto yo. Ella también, como las otras chiquillas del pueblo, estaba enamorada y le rezaba al santo a la noche, mientras oía de lejos cantar su copla. Dice la tarara que no bebe vino y debajo la cama tiene seis cuartillos. La tarara sí, la tarara no, la tarara la niña que le visto yo. ¿Qué querría olvidar la tarara que se emborrachaba de noche? Que era la loca del pueblo, que se reunían en la plaza para reírse de ella, para que nos alegrara un rato. Para eso había nacido la tarara y su copla. ¡Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas! La tarara sí, la tarara no, la tarara niña de mi corazón. Ahora, de esos amores que yo decía al principio que no tienen prestigio. Voy a hacer un montoncito con ellos acá, para que no se junten con los otros porque no está bien. El primer amor sin prestigio que voy a poner ahí es el amor por el fútbol. El fútbol es un amor y es una pasión. Y yo pienso que no tiene prestigio porque el mundo está dividido a la mitad, entre los que aman y adoran el fútbol y los que no pueden entender cómo alguien puede amar semejante estupidez. Les voy a dar un ejemplo de cada lado. Una vez estaba yo con un amigo mío viendo un partido de fútbol, cae redondo al suelo, infarto, pensamos todos, no, gol en contra. Y del otro lado mi abuela. Mi abuela, cuando vino de su pueblo, le explicamos esto del fútbol, lo primero que dijo fue, ¿con una pelota sola? Sí, abuela, sí. Todos empujan la misma. Sí, abuela. ¿Y es cuestión de meterla allí o allí? Sí, abuela, sí. ¿Y se entretiene? Nunca lo pudo entender. Como mi abuela, mucha gente. De ahí que el fútbol no tenga prestigio. Ahí va. Voy a poner ahí también el amor por ciertas músicas o por ciertos músicos. Podemos decir con tranquilidad, amo a Chopin, me encanta Beethoven y adoro Bach. Pero si se te ocurre la insensata y descriteriada idea de decir delante de la gente, amo las óperas de Wagner. ¡Wagner!
tan largo todo lo demás. Tanta gente cantando en alemán al mismo tiempo. Tan nazi Wagner. Pobre Wagner con el talento de ese hombre. Allí va. Mi amado Wagner. Ay, les voy a dar un disgusto en medio de la noche, perdónenme. Me acabo de acordar. Una gran compositora que no llegó a tener prestigio nunca. Fue la maestra de canto que yo tuve en los grados inferiores. Todos tuvimos una maestra de canto, ¿no? Yo también. La señorita Paulina. La señorita Paulina componía, pero se había equivocado en la temática. Componía himnos. Los himnos están todos compuestos ya. E himnos nuevos, de ninguna manera. Así que esa pobre mujer venía 3 veces a la semana, como es su costumbre, se sentaba en el pianito y nos enseñaba las marchitas, las cosas del colegio. Y siempre suspiraba y decía, yo tengo un himno para Sarmiento. No nos lo podía enseñar. Sarmiento tiene un himno ya. La pobre mujer componía, las hojitas se le iban poniendo amarillas. Ella también se iba poniendo a la vida. Una historia tristísima. Pero un día tuvo la oportunidad de su vida. Inventaron el día del árbol. Yo no sé si se acuerdan mis contemporáneos. Lo inventaron, sí. Habían talado todos los árboles de la República. Alguien en el gobierno se asustó y dijo, reforestemos. Para reforestar nos entregaban a los alumnos de la escuela primaria una macetita con tierra, una semillita que plantábamos, ¿se acuerdan? Y la regábamos todos los días. Así fuimos reforestando rápidamente. Yo personalmente reforesté con una begonia que se puso. Lo mejor que hice yo en el colegio. La señorita Paulina tuvo la oportunidad de su vida porque escribió el himno al árbol. No lo había, ella lo hizo y lo ensayaba con nosotras. Y salía hermoso, pero hermoso, hermoso. Créanme. Créanme, ¿qué les cuento? Pero esta pobre mujer estaba marcada por el destino, como dicen las gitanas. 3 días antes de la fiestita, 3, se nos aparece la vicedirectora, que la estoy viendo venir, un camello enorme. Señorita, el 12 de octubre, el día de la raza, meta algo, metió. El himno quedó así. El árbol es nuestro encanto, el árbol es nuestro Edén, agachado junto a un árbol, qué bien se está, qué bien. Ama el arbusto, que da mucho gusto. ¡Viva Colón! ¡Viva Colón! Así que... era pena dejarla ahí. Voy a ponerle ahí también el amor por ciertos animalitos. Cierto, ¿eh? No. Podemos amar con tranquilidad al perro y al caballo. Porque todo el mundo ama al perro y al caballo.
Es un clásico. Sí. Si tenés en casa un perrito, si viene una visita, lo peor que te puede pasar es que diga, qué cosa más bonita, cosa bonita, mira cómo me mira, me reconoce, me mira, qué inteligente es eso. La patita, no da la patita, que no me rompa la... Esta persona, aparentemente normal, ve asomar un bigote del hocico de tu pequeño gatito. ¡Sacate ese gato de ahí! ¡No puedo! ¡Me he visto! ¡Se brotan! Nuevamente el mundo dividido a la mitad. Entre los que amamos a los gatos, los que odian a los gatos. No hay término medio con este felino. Va llevando una vida azarosa en el planeta. Allá va el gato. Arriba de la serie. A ver si esta noche ustedes me ayudan a dilucidar por qué uno de los amores de los que voy a hablar tiene prestigio y el otro no lo tiene. El que no tiene prestigio, aquí en la sala, debe a la gente que padece ese amor, esa pasión, es el amor por la pesca. Gente rara. Se van a lugares muy raros. A horarios muy raros. Cuando vuelven, cuentan cosas muy raras. Nunca coincide lo que cuentan con el pescado que... Se les ríe el mundo en la cara. Ellos, para hacerse fuertes, arman clubes e intercambian que si una mosquita, que si un anzuelito, que si una plumita. Pero se les ríe el universo en la paz. Ahora díganme ustedes por qué. Voy a tirar esto. ¿Por qué el amor a la cacería sí que tiene prestigio? La cacería. Para mí es igual que la pesca. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Lo que debe haber pasado es que nuestros antepasados dejaron mucha pintura rupestre a favor del tema. Vino luego la literatura, tomó de la pintura, y la literatura es una prensa a favor. Se levanta un tema. La literatura ha levantado la cacería por allí, nos ha dejado la pesca por allí. ¿Es verdad esto? Millones de páginas de la literatura ensalzando a la cacería. Yo esta noche les voy a entregar tres breves, nada más que tres. La primera, si quieren saquen lápiz y papel, porque en realidad es una receta para cazar aves, que dice así. Ha de antiguo la costumbre, mi padre, el barón de Mies, de descender de su cumbre y cazar aves con lumbre. ¿Ya sabéis vos cómo es? ¿No? En la noche más cerrada se coge un farol de hierro que tenga la luz tapada. Se coge una vieja espada y una esquila o un cencerro, a fin de que al avanzar el cazador importuno, las aves oigan sonar la esquila y puedan pensar que es un animal vacuno. En medio de la penumbra, cuando al cabo se columbra que está cerca el verderol, se alumbra, se le deslumbra con la lumbre del farol. Queda el ave temblorosa, cautelosa, recelosa. Entonces, sin embarazo, se le atiza un estacazo, se la mata y a otra cosa. La otra página de amor a la cacería dice que es flaca. Flaca sobremanera toda humana previsión. Pues en más de una ocasión sale lo que no se espera. Salió al campo una mañana un experto cazador, el más hábil, el mejor alumno que tuvo Diana.
seguíanle gran cuadrilla de ejercitados monteros, de ojeadores, ballesteros y de mozos de traílla con las armas necesarias. Llevaban de castas varias perros, diestros y atrevidos, caballos de noble raza, cornetas de monte, en fin, cuanto exige Moratín en su poema La Caza. ¡Avis tan pronto una presa! Un jabalí corpulento que huye veloz, rabo a viento y rompiendo la maleza. Todos siguen con gran bulla tras la cerdosa Alemania, pero ella será tal maña que a todos nos aturulla. Y aunque gastan todo el día en paradas, idas, vueltas, en carreras y revueltas, nada. Nada, es vana toda porfía. Bien. Ahora que han visto ustedes de qué manera supo burlarse la fiera de los tales cazadores, oigan lo que aconteció, porque es suceso que admira. No crean, no, que es mentira, que lo cuenta quien lo vio. Al pie de uno de los cerros que batieron aquel día, una viejilla vivía que oyó ladrar a los perros. Y con ganas de saber en qué paraba la fiesta, iba subiendo la cuesta a eso del anochecer. Con ella iba una carrilla. Mas sin pasar adelante, es preciso que un instante gastemos en describirla. Perra de canes de cana. Y entre perras, proto perra. Era tenida en su tierra por perra antidiluviana. Flaco era el animalejo, el más flaco de los canes. Era un asco. Eran los manes de un casi semiesbosquejo. Sarnosa era, no, digo mal, no era una perra sarnosa, era una sarna perrosa en figura de animal. Era otro sí derrengada, la derribaba un resuello. Bueno, puede decirse que aquello no era perra ni era nada. Al ver, pues, la gata una, la vieja perro subía de la perra y compañía, que era lo mismo que ir sola. Por donde fuera hizo la suerte que se hallase el jabalí escondido, por si así se libraba de la muerte. Pero, sintiendo luego que por allí andaba gente, tuvo por cosa prudente tomarlas de Villadiego. La vieja, al ver que escapaba por la loma, ¡sus!, dijo, por pura broma. Y la perra echó a correr. Y aquella perra, extenuada, sombra de perra que fue, de la cual se dijo que no era perra ni era nada, aquella perrilla, sí, cosa es de volverse loco, no pudo coger tampoco al maldito jabalí. Sería, no es un cuento, es un sucedido. Esto sucedió en un pequeño pueblo del sur de Italia, de la montaña de la Calabria. Paterno Calabro se llama el pueblo. En este pueblo, Domenico, todos los domingos, como su nombre lo indica, se iba a cazar el orso, el oso. El pueblo entero admiraba a Domenico, porque los lunes volvía con un oso cazado por él. Así que cuando se iba muy temprano, a la mañana, con su gorra, su escopeta, se abrían las ventanitas, salía algún vecino, ¡eh! ¿Dónde va Domenico? ¡Va a cazar el oso! ¡Buena fortuna! ¡Rápido! Se iba feliz. Detrás de unas celosías, verde de envidia, Francesco observaba como el pueblo entero admiraba a Domenico. Él no se atrevía a ir a cazar el oso. Son enormes. Pero un día no aguanta más la envidia y va a la casa de Domenico. Es difícil esto del oso. Ah, no es difícil. Ma è pericoloso. No. Non è pericoloso. Ma come?
Es fácil. Debe ir a la montaña. Si ve una grota grande, 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 la grota de los. Debe avanzar piano, piano, y debe ir. E si te risponde, e io. Deve avanzare più piano all'oscurità, preparare la scopetta e deve dire nuovamente, e si te risponde più cercano, e l'orso dispara, matta l'orso. È facile, domingo siguiente, Francesco, gorra nueva, escopeta nueva, va por las callecitas, mirando, a ver si algún vecino lo ve a él también. Se abre alguna ventana. ¡Uy! ¿Dónde va, Francesco? ¡Va a cazar el orso! ¡Majo! ¡El orso! ¡Buena fortuna! Él se va feliz. A la mañana siguiente, la mujer de Francesco va a ver a Domenico. ¡Al hospital! ¡Al hospital! ¡Tutto estropeato! ¡Tutto estropeato! Corre Domenico al hospital, se encuentra Francesco realmente estropeado. Todo vendado de arriba abajo, todo vendado. ¡Ma cosa ha fatto! ¡Cosa ha fatto! ¡Fate tutto lo che mi hai mai detto! Ho ido alla montagna, ho visto la grotta grande, grande, ho pensato alla grotta di loro, ho pensato, ho gridato, e mi ha risposto, ho pensato di loro, ho pensato, ho preparato la scommessa, ho gridato. La carta.
la Enriqueta vivía que estaba. Y al bailar en Murcia, murió antes de ayer. Me deja sus fincas, pero es sin me caso con mi prima Petra, la de Santander. Por ello es que acaban nuestras relaciones. Yo siento infinito portarme tan mal. Devuelvo las cartas, retrato y el rito. Y besa su mano, su amigo Marcial. Cabrón, hijo puta, marica vergante. Mira que dejarme por otra mujer. Me cago en tu padre, en tu puta madre, y en tu prima Petra, la de Santander. Todas las noches, y como hacía Cerezade todas las noches, les voy a contar un cuento. Habla de amor, es de Gabriel García Márquez, y dice: los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba sobre el mar, se hicieron la ilusión de que podía ser un barco enemigo. Después vieron que no llevaba ni banderas, ni arboladuras, y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa, y le quitaron los matorrales de sargazo, los filamentos de medusa, y los restos de naufragios y cardúmenes que llevaba encima, descubrieron que era un ahogado. Habían estado jugando con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que cualquier muerto conocido, casi tanto como un caballo. Pero se dijeron que a lo mejor habría estado demasiado tiempo a la deriva y que el agua se le habría metido en los huesos. Pero cuando lo tendieron en el suelo, vieron que era más largo que cualquier hombre. Casi no cabía en la casa. Entonces pensaron que a lo mejor la facultad de seguir creciendo después de muerto estaba en la naturaleza de algunos ahogados. Esa noche no salieron a trabajar al mar. Mientras los hombres se iban por los pueblos vecinos a averiguar si ese muerto no era de alguien, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le limpiaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron los cabellos, los abrojos submarinos, le rasparon la rémora con fierros de descamar pescado, y a medida que lo hacían, iban notando que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, que llevaba la ropa en jirones, como si hubieran dado navegando por entre laberintos de coral. También advirtieron que sobrellevaba la muerte con altivez, porque no tenía el rostro solitario de los ahogados marinos, ni la catadura sórdida y menesterosa de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando terminaron de limpiarlo se dieron cuenta de la clase de hombre que era. Y entonces se quedaron sin aliento, porque no solo era el más grande, el más hermoso, el más viril, el mejor armado que habían visto jamás, sino que mientras lo veían, no les cabía en la imaginación
No encontraron en todo el pueblo una cama lo bastante grande como para tenderlo, ni una mesa lo bastante sólida como para velarlo. No le vinieron ni los pantalones de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más fornidos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, decidieron hacerle unos pantalones con un pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo, mirando de tanto en tanto al ahogado, entre puntada y puntada, las mujeres sintieron que el viento no había sido nunca tan tenaz y que el Caribe no se había mostrado nunca tan ansioso como aquella noche. Y eso algo tendría que ver con el muerto, pensaban. Que si ese hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, y los techos más altos, y los pisos más firmes. Su cama habría estado hecha de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por el nombre. Se hubiera puesto tanta voluntad en el trabajo que hubiera hecho surgir manantiales de las piedras más áridas y hubiera llenado de flores los acantilados. Lo comparaban en secreto con sus propios hombres, pensando que ellos no serían capaces de hacer en toda una vida lo que éste habría hecho en una noche. Y los despreciaron en el fondo de sus corazones como los seres más enclenques y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos dédalos de fantasías, cuando la más vieja de todas, que por ser la más vieja, lo había mirado con menos pasión que compasión, suspiró. Tiene cara de llamarse Esteban. Y era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo de nuevo para darse cuenta de que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se hicieron la ilusión de que a lo mejor, una vez vestido, rodeado de flores, con unos zapatos de charol, podría llamarse Lautaro. Fue una ilusión vana, porque el lienzo resultó escaso. Los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos. Y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Hacia la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento. El mar entró en el sopor de los miércoles y el silencio acabó con todas las dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían lavado, peinado, vestido, sintieron un estremecimiento de compasión porque tuvieron que dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando pensaron por primera vez lo desdichado que habría sido con ese cuerpo tan descomunal. Pero si le estorbaba hasta después de muerto. Lo veían condenado en vida a tener que pasar de medio lado por las puertas, a golpearse contra los travesaños, a permanecer parado en las visitas, y tal vez sin haberse enterado nunca que los mismos que le decían «Quédate un rato más, Esteban, por lo menos hasta que hierva el café», eran los mismos que susurraban «Ya se fue el tonto grande, qué bueno, ya se fue el bobo hermoso». Esto es lo que pensaban las mujeres un rato antes del amanecer. Pero cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le estorbara la luz, lo vieron de pronto tan indefenso, tan muerto para siempre, tan parecido a sus hombres, que
que se les empezaron a abrir las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue la más joven la que empezó a sollozar. Y la siguieron las demás, animándose entre sí. Y pasaron de los suspiros a los lamentos. Y cuanto más sollozaban, más ganas tenían de llorar, porque se les iba volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto, 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 que terminó siendo el hombre más desvalido de la tierra, el más bueno, el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron de los pueblos vecinos diciendo que ese muerto no era de nadie, a las mujeres se les abrió un hueco de júbilo entre las lágrimas. ¡Gracias a Dios!, suspiraron. ¡Es nuestro! Bueno, a los hombres estas alaracas les pareció frivolidades de mujer porque ellos se querían sacar ese estorbo de encima. Cuanto más se apresuraban los hombres, más cosas encontraban las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas, picoteando amuletos de mar por los arcones. Unas estorbando por aquí porque querían ponerle los escapularios del buen viento. Las otras estorbando por allá porque querían prenderle una pulsera de orientación. Y al cabo de tanto, pero quítate de aquí, mujer, ponte donde no estorbes, casi me tiras arriba del difunto. A los hombres se les empezaron a subir las suspicacias a los hígados, hasta que terminaron por despotricar que de cuándo acá tanto alboroto por un muerto de nadie, un ahogado al garete, fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta insolencia, le quitó el pañuelo de la cara y entonces los hombres también se quedaron sin aliento. Era Esteban. No necesitaron decírselo para que lo conocieran. Esteban no podía ver más que uno solo. Y ahí estaba, tirado como un sábalo, sin botines, con esos pantalones de siete mesinos y esas uñas rocallosas que solo podían ser cortadas con cuchillo. Bastó que le quitaran el pañuelo de la cara para que los hombres sintieran estremecer los tuétanos frente a la sinceridad de Esteban. Fue así como le hicieron los funerales más esplendorosos que imaginar se puedan para un ahogado expósito. Y a último momento les dio pena devolverlo huérfano a las aguas y le buscaron un padre y una madre entre los mejores. Otros se hicieron hermanos y primos y tíos, y así a través de Esteban en el pueblo terminaron todos siendo parientes entre sí. Mientras se disputaban el honor de llevarlo a los hombros por las empinadas cuestas de los acantilados, los hombres y las mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, de la aridez de sus patios, de la estrechez de su sueño frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla para que volviera si quería. Y cuando quisiera, contuvieron el aliento un instante de siglo que el cuerpo tardó en caer al abismo. Ya no necesitaron mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que no estaban completos. Ya no lo estarían nunca más. Pero también sabían
que todo iba a ser distinto desde entonces. Porque ellos iban a ser las puertas más anchas, y los techos más altos, y los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin golpearse contra los travesaños. Nadie iba a decir ya, se murió el tonto grande, qué pena, se murió el bobo hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para inmortalizar la memoria de Esteban. Y se iban a romper el espinazo para hacer surgir manantiales de las piedras más áridas, iban a llenar de flores los acantilados, para que en los amaneceres de los años venturos los pasajeros de los grandes buques se despertaran sofocados por el olor de jardines en alta mar, si el capitán del barco tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, su astrolabio, su estrella de mar y su ristra de medallas de guerra, y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe, dijera en 14 idiomas: ¡miren allá! ¡Allá! Donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas. ¡Allá! Donde el sol brilla tanto que ya no saben hacia dónde girar los girasoles. ¡Allá! Es el pueblo de Esteban. Esa señorita que se quedó solterona porque nunca se casó, pero que conoció el amor y crió a sus sobrinos y a sus sobrinos nietos. Y cuando era muy viejita ya, muy viejita, aterosclerótica ya, sin dientes, sin un solo diente, iba con mucha dificultad, pero con mucha fe, a contarle al padre Venancio sus horribles, espantosos pecados. Por la radio, no lo es. Aunque el cura diga que sí, no lo es. Una se distrae, no toma la misa en serio. Perdóneme, padre Venancio, porque he pecado. Me acuso de haberme dejado dominar por la cólera dos veces. La primera, el martes pasado. Amelia estaba limpiando el baño, se demoraba y yo tenía deseo de hacer una necesidad. Me daba vergüenza pedirle que saliera. Ahí estaban Carmen y Pedro. Se hubieran dado cuenta que yo iba al excusado. Así que disimulaba.
Apúrate un poco con el baño, Amelia. Y ella, tomándose todo su tiempo. Me sentía ya mal, mal. Tenía retortijones, sudaba, frío. Así que mentalmente la insulté. Estúpida, floja, maldita, amargada. Eso. Bien. Otra vez pequé por culpa de esa pata de Judas. Me derramó mi frasco de agua colonia. Me lo habían regalado. La familia no está en buena situación, así que era un gran regalo. Yo dependo de lo que me dan los sobrinos. En la Navidad, mi cumpleaños, estaba feliz con esa colonia. Olía rico. La pata de Judas la derramó en el lavador porque no quise contarle un cuento. Pero yo no. No le pego, nunca. ¿Acaso mi nieto? No. Yo solo soy una tía abuela, la quinta rueda del coche. Cuando vi el frasco vacío, me dio tanta cólera que me encerré en el baño y ahí, frente al espejo, dije palabrotas, padre. Me da vergüenza repetirlas. Si no hay más remedio, la repetiré. Dije, maldita sea mi estampa, carajo, mierda, mierda, mocoso, mierda. Me acusó también de haber mentido 3 veces. Mentira grave, no. Va, sí. Va, más o menos. La primera fue cuando dice, pero Carmen, se ha acabado el azúcar. Había un paquete entero. Yo lo escondí para que Carmen me diera más plata. Ahí dije la segunda. No nos vayas tú al almacén, iré yo. Porque quiero hacer un poco de ejercicio. No es verdad. Me cuesta muchísimo andar, me duelen las rodillas, no guardo bien el equilibrio. Mentí porque quería comprarme un chocolate, que me había antojado hacía días, que me hacía agua la boca cada vez que escuchaba por la radio la propaganda del chocolate. No podía pedirle plata a Pedro. Él vive de sus hijos y ellos pasan apuros. El pobre hace durar semanas las hojitas de afeitar, sacándole filo cada mañana, no sé cuánto tiempo. Siglos que nadie se compra ropa en la casa. Heredamos lo que ya no se ponen los sobrinos. ¿Cómo voy a pedir plata para el chocolate? Me fui al almacén, me compré el chocolate, me lo comí, chis, por la calle. Cuando volví, puse en el aparador el paquete ese que yo había escondido. Esa fue la tercera mentira. Me acuso también de ser orgullosa. Para mí no es pecado ser orgullosa, pero bueno, dicen que sí. Dicen que me pasó lo que me pasó con mi novio por orgullo. ¿Le conté a usted que yo estuve de novia? Sí, señor. Con un oficial del ejército chileno. Como solo chileno, muy buen mozo. Como son los chilenos, muy sinvergüenza. Me acuerdo, la noche antes de la boda, estaba yo en mi cuarto y escucho que me llaman desde la calle y digo, pero Dios, si
¿Y este Joaquín? Joaquín. Joaquín, pero Joaquín. Joaquín, te van a ver mis tíos. Pero Dios, Joaquín, las paredes de Tacna tienen oídos. Nos estuvimos juntos toda la tarde. Qué lindo paseo dimos por las huertas con mi prima, ¿no? Cuando te oí, justamente me estaba acordando de los granados, de los peros, de los membrillos, de los duraznos. Y el río no estaba lindo también. Quisiera volver a zambullirme en el caplín alguna vez como lo hacía de chiquita. Joaquín. ¿Vas a seguir siendo así de cariñoso mañana, después de casarnos? ¿Sí? Fíjate lo que me decía Carmencita al volver del paseo. Pero, ¿te has sacado la lotería con Joaquín? Es guapo, de buenos modales, todo un caballerito. Mi caballerito. Me vuelvo a la cama. Nos vemos mañana en la iglesia, a la hora de la boda. Estoy feliz de casarme contigo, Joaquín. Hasta mañana. Mañana. Dios, ¿qué pensaría Joaquín si supiera que el poeta Federico Barreto me escribió un verso en el abanico? Lo retaría a duelo. Lo mataría. Tengo que romper ese abanico. No está bien que lo guarde. Por Joaquín. Joaquín. Pero al día siguiente me enteré que Joaquín era el amante de la señora Carlota. No me casé ni con él ni con nadie. Me quedé soltera y sin compromiso. Quemé mi vestido de novia, tan bonito, lo quemé. Padre Venancio, a veces es difícil entender a Dios.
Exacto. La reina que recibe aplausos. La madre que la parió. Solamente por estar acá viendo la liga. ¿Qué tal, Dioma? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Thank you.
tanto.